Sergio, Sergio. Sergio, Sergio. Levanten los carteles, levanten los carteles. Dos horas. Si una respuesta. Habíamos hablado, nos iban a atender. Levanten los carteles, compañeros. Levanten los carteles. Ayer tuvimos una manifestación en el ayuntamiento por la pretendida aumento del transporte. Hablamos con la diputada Claudia Allerton, inclusive con varias fracciones, y van a subir un punto de acuerdo. Entonces quedamos de que íbamos a venir ordenadamente con credencial en mano para no violar los protocolos de seguridad. Pues se les ocurre tenerlos casi una hora ya y al último decirnos, disculpen, pero no van a pasar. Ah, pues disculpen, pero el pueblo está enojado y los vamos a agarrar a huevazos, no tanto a los diputados, a los que hayan tomado estas malas decisiones, porque el pueblo no puede ser burlado de esta manera. Y las veces que no nos dejen entrar, le seguiremos tirando huevos. ¿Están de acuerdo, compañeros? Tontos. No dicen que el pueblo manda, pues. No queremos el aumento. Es mucho abuso, 20 pesos. No, de plano. ¿Qué tipo de resistencia cree que podría tener efecto en estas condiciones, ante esas propuestas, señora? Pues hasta podemos quedar los camiones, ¿eh? Porque ya estamos hartos de todas esas injusticias y ese robo. Ya estuvo bueno. ¿A la semana? Pues 20 pesos nomás para venir para acá. Digo, 13, ¿verdad? Ahorita. Y otros 13 de ida. Pero cuando nuestros nietos, hijos van a la escuela, ¿qué? ¿Cuántos? ¿Dos camiones de ida y dos de venida? Es que es mucho dinero, es mucho abuso, que no nos apoye el gobierno, de plano. Magdalena León Rodríguez. Yo voy a ir, o sea, es de ida y de venida, pues, mi nombre es Mario Alberto Valenzuela. Llenas de huevos. Bueno, pues la molestia de las personas que se vinieron a manifestar en este lugar precisamente porque no les atendieron en su propuesta para que dejaran de incrementar o cuando menos se opusieran públicamente en un acuerdo los diputados para no aumentar el transporte público. Bueno, pues ahí está la situación.